Desde 1949, China defiende la reunificación de la que considera una provincia desobediente o rebelde, Taiwán. Insiste en que es un país independiente desde ese mismo año. Desde el 20 de mayo de 2016, cuando la abogada y profesora Tsai Ing-wen se convirtió en autoridad de Taiwán con el Partido Democrático Progresista, el DPP, a la cabeza, han recobrado fuerza maniobras independentistas que tanto rechaza China porque dice esto amenaza nuestra soberanía. El presidente Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central de esta histórica tolda, ha reiterado varias veces que el espacio para la reunificación puede ser amplio, pero nunca habrá disposición a ceder ni un milímetro de su tierra. Nunca habrá chance para el separatismo o la independencia. Ese antagonismo lo aprovecha Estados Unidos, considerando además que Taiwán es punto geográfico estratégico. Y ya vamos a ver por qué. China-Estados Unidos, posible conflicto bélico por Taiwán. Vamos de una vez a desarrollar nuestra jugada crítica. Se despliega el tablero, miramos hechos noticiosos, actores involucrados, sus intereses, estrategias, y usted nos acompaña. A ver, miremos. La agencia británica de noticias Reuters informó recientemente que el gobierno de Estados Unidos procura cerrar con el Ejecutivo de Taiwán un acuerdo para la venta a la isla de 108 tanques Abrams M1A2. Además, estudia la venta de 409 misiles antitanque Javelin por un valor de hasta 223 millones de dólares, 1.240 misiles antitanque Tau por 299 millones de dólares y 250 misiles tierra-aire Stinger por 223 millones de dólares. El medio británico lo informó citando a varias fuentes anónimas, porque así lo pidieron estas fuentes, supuestamente familiarizadas con las negociaciones entre Washington y Taipei por estas horas, según las cuales el Congreso estadounidense ya habría recibido una notificación informal de la potencial venta a Taiwán. Bueno, por la fuente o por el medio citado, podemos legítimamente dudar de la fiabilidad de alguno de los datos, aunque la verdad es que en marzo pasado la propia autoridad taiwanesa decía que Estados Unidos había aceptado proporcionar armamentos a la isla para que ésta refuerce su defensa, su seguridad, ante lo que considera es una presión de China por su reclamo de soberanía de la estratégica isla de Taiwán. Tsai Ing-wen insiste en que son partes fundamentalmente diferentes en sus valores, estilos de vida y sistema político. Sumo palabras de ella. Antes de establecer una relación duradera entre Taiwán y China, debemos enfrentar honestamente las amenazas a nuestra seguridad nacional, en particular el intento de China por manipular la apertura democrática y la libertad de intervenir en la política y el desarrollo social de Taiwán. Y les digo más, recientemente en el diálogo Shangri-La en Singapur, la principal cumbre de defensa y seguridad de Asia, el gobierno de China volvía a poner su posición sobre la mesa y reiteraba que Estados Unidos está jugando con fuego y que luchará hasta el fin para contrarrestar cualquier maniobra separatista y de injerencia en uno de los temas más sensibles en las relaciones bilaterales. Si alguien se atreve a dividir a Taiwán de China, nuestras fuerzas no tendrán otra opción que luchar a cualquier costo. Estados Unidos es indivisible y China también. China debe y será reunificada. Eso decía exactamente el ministro de Defensa de China, al tiempo que acotaba o advertía que un conflicto bélico entre ambas potencias sería desastroso. Bueno, quiero agregar ahora palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores de China, pronunciadas el pasado jueves 6 de julio. Instamos a los Estados Unidos a comprender completamente la naturaleza extremadamente sensible y perjudicial de su decisión de vender armas a Taiwán y acatar el principio de una sola China y según las disposiciones pertinentes en los tres comunicados conjuntos, detener la venta de armas a Taiwán y parar los lazos militares entre Estados Unidos y Taiwán, y manejar los asuntos relacionados con Taiwán con cuidado para no poner en peligro las relaciones chino-estadounidenses y dañar la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. El 14 de abril de este año, en lo que China cree es un acto de provocación completa, Estados Unidos celebraba el 40 aniversario de las relaciones con Taiwán. Vamos a escuchar lo que decía quien era en ese momento autoridad de la Cámara de Estados Unidos, Paul Ryan. La nuestra es una amistad basada en historia.
los valores compartidos y la aceptación común de la democracia, los mercados libres, el Estado de Derecho, la libertad religiosa y los derechos humanos. Y nuestro compromiso con la seguridad de Taiwán sigue siendo sólido como una roca. Bueno, miren, vamos a ir a la ubicación geográfica de la isla de Taiwán para así aportar algunas características de este pequeño territorio insular. Pero, como vemos, en el centro de conflictos y disputas actuales. Se ubica, acá lo podemos ver en el mapa mundi, en Asia Oriental, es un territorio insular perteneciente a la República Popular China, con casi 36.000 kilómetros cuadrados de extensión y poco más de 23 millones de habitantes. Está situada a 200 kilómetros de las costas de la China continental. Allí lo miramos, le separa a ambas el Estrecho de Taiwán o Estrecho de Formosa. Al norte de la isla está el Mar de la China Oriental. A ver si acá se ve, Mar de China Oriental. Y al sur, el Mar de la China Meridional. Acá, tan estratégico ese espacio o esas aguas. Y en su costa oriental, es decir, al este, baña todo el Océano Pacífico y el archipiélago de las islas japonesas Ryukyu. Su capital es Taipei, que igual que la ciudad de Kaohsiung, responde directamente a la administración del gobierno central. Taiwán está en la ruta marítima, vamos a verlo acá, que enlaza a Europa, África y el Océano Índico con el Asia Oriental, lo que le constituye en la segunda zona marítima más importante del mundo. Es decir, no estamos hablando de cualquier punto geográfico. Si ponemos el mapa más pequeño, podemos ver, claro, desaparece acá por la dimensión Taiwán, pero ya sabemos que está justo en este punto, allí, en el mar de la China Meridional. Bueno, vamos a sumar otros datos que tienen que ver con la relevancia geopolítica de este punto geográfico y eso siempre nos permite comprender. Vamos. Taiwán. Tiene 22 regiones y junto a los archipiélagos de los pescadores, Matsu y Kemoi, es administrada por la República Popular China. Es decir, esta ejerce la soberanía real sobre la isla. Aunque alegando una idiosincrasia diferenciada, sus autoridades actuales, junto a movimientos separatistas, pretendan la independencia y esto sea motivo de fuertes disputas políticas y diplomáticas. Su valor estratégico radica fundamentalmente en que es uno de los puntos de control y acceso hacia el Mar de la China Meridional, el Mar de China Oriental y el Mar de Filipinas. Además, hace parte del proyecto de reunificación de China desde fines de la Guerra Civil que data de 1927. Y es que Taiwán es parte de China desde 1683. En 1895, mediante el Tratado de Shimonoseki, tras la victoria de Japón en la Primera Guerra Chino-Japonesa, la dinastía Qing, que administraba Taiwán desde 1883, cedió la isla a Japón para poner fin a los enfrentamientos binacionales. Luego, al culminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón aceptó los términos de la Conferencia de Potsdam y la isla pasó nuevamente a soberanía china. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que la República Popular China es la única representante legal de China. Con esta decisión, lo que se hacía llamar República de China, es decir, Taiwán, fue removida de todas las instancias de esta organización intergubernamental. Pero además está el consenso de 1992, alcanzado entre los dos lados, en el cual se reconoce que la parte continental china y Taiwán pertenecen a una sola China. El líder Deng Xiaoping ya había introducido el principio de un país, dos sistemas, que permitiría a Taiwán mantener su sistema social incluso después de una eventual reunificación. Sin embargo, el presidente taiwanés Chiang Kai-shek no acusó recibo. Al contrario, en 1987 formuló el principio de el mejor sistema para una China. Estados Unidos ha desarrollado una política de captación de Taiwán a favor de sus intereses, aprovechando esta situación. Aun cuando Naciones Unidas no lo ha hecho y no hay nada jurídico que así lo determine, un grupo que no llega a 20 estados-nación reconoce a la isla como una república independiente. La mayoría, pequeños y concentrados en América Latina, Oceanía, solo el Vaticano en Europa, 3 en África, ninguno en Asia. Bueno, vámonos a este sitio digital. Radio Francia Internacional tituló el 23 de mayo de este año: dos buques de guerra estadounidenses navegan por el estrecho de Taiwán. El pasado jueves 23 de mayo, el mismo día de la publicación de la nota, Estados Unidos lo volvía a hacer, porque en enero había hecho una práctica similar, igual en meses anteriores. Primero lo informó Taipei, luego lo confirmó el ejército de Estados Unidos, que
que alega que la navegación de esos navíos fue una misión rutinaria y se hizo con respeto al derecho internacional. Y abro comillas para citar lo que acá está contenido. La navegación de barcos en el estrecho de Taiwán demuestra el compromiso de Estados Unidos en una región indopacífica libre y abierta. Eso asegura un vocero de la Marina. Y bueno, dato importante, ¿eso se producía cuándo? Justo cuando Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia iniciaban maniobras militares conocidas como Pacific Vanguard, en las que estuvieron implicados 3.000 marines cerca de la isla estadounidense en el Pacífico. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente sitio digital, El Orden Mundial, 21 de marzo de 2017, Taiwán, el polvorín de China y Estados Unidos, un artículo de la autoría de Diego Murele, investigador de El Orden Mundial. Y bueno, allí hay todo un repaso histórico bien interesante. Y dice en uno de los extractos, Xi considera a Taiwán un interés vital irrenunciable, leo bien, para el prestigio nacional y la supervivencia de la República Popular China. Taiwán actúa como peón relativamente indefenso en el gran tablero global en el que están inmersos Estados Unidos y China. Habrá que consultar a nuestros analistas si así lo ven. Y agrega el autor, por ello, la supervivencia futura de la isla estará estrechamente ligada a los volátiles compromisos y decisiones de la administración Trump y a la capacidad de esta para mantenerse sobre la cuerda floja. Bueno, a ver, me voy al final de la nota o al final de esta investigación, porque es mucho más extensa, para decirles, Diego Murele, graduado en Relaciones Internacionales por la Complutense de Madrid. Y ahora migro a la Jornada de México, 6 de enero de 2019, China se prepara para una guerra contra Taiwán y Trump. Es de la autoría de Alfredo Jalife Rajme, analista político mexicano, experto en geopolítica, periodista. Dice Alfredo Jalife, Xi arengó que China enfrenta riesgos y desafíos sin precedentes, por lo que todas las unidades militares deben fortalecer su sentido de inesperadas batallas, crisis y privaciones. Enfatizó que deben ser profundizados los preparativos para la guerra y para el combate, para así garantizar una respuesta eficiente en tiempos de emergencia, por lo cual debe prepararse a una batalla militar integral desde un nuevo punto de partida. Y agrega el articulista Alfredo Jalife Rajme, basándose en citas textuales, en palabras textuales de Xi Jinping, corrijo, el nuevo punto de partida es el giro estratégico o geoestratégico del Pentágono, cuyo objetivo primario es China, 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 según el mantra bélico de su flamante interino Patrick Shanahan. Bueno, allí los sitios digitales. Ya tenemos algunas precisiones que nos permiten sacar primeras conclusiones sobre la postura de Estados Unidos en el asunto, ¿no es cierto? Nuestra corresponsalía en Washington DC con Jorge Gestoso aporta más a esta hora en la jugada crítica. Jorge. Muchas gracias. Esta venta que la agencia de noticias Reuters refleja de que Estados Unidos está tratando de vender a Taiwán por 2.000 millones de dólares armas, calza en la filosofía de Donald Trump y las críticas al presidente Donald Trump por los mismos funcionarios que han sido sus asesores durante la primera etapa de su gobierno en la Casa Blanca, que han llegado a utilizar la palabra amoral. Han definido al presidente Donald Trump como un presidente no que es solamente inmoral, sino va más allá, es amoral. Es decir, la venta de armas calza en la filosofía de que los éxitos de Trump son éxitos que él trata de medir todo en materia económica. Ya ustedes recuerdan de que para justificar una venta de armas de 8.000 millones de dólares a Arabia Saudita, que tiene la reputación o la peor reputación en términos de derechos humanos, para muchos analistas se ha inventado, se ha creado, se ha sacado de la galera que hay una amenaza de Irán a la región y que, por tanto, la región del Medio Oriente, incluyendo entonces Arabia Saudita, tiene que armarse hasta los dientes. Y, por supuesto, armarse contra los dientes, hasta los dientes, significa comprar 8.000 millones de armas de dólares de armas por parte de Arabia Saudita. Y no se habla del tema del periodista Khashoggi, que ha sido asesinado brutalmente por Arabia Saudita, según todos los datos. En este caso, no le importa que la relación de China y Estados Unidos pueda ser absolutamente afectada por esta
supuesta venta de armas a Taiwán, una relación que es absolutamente tensa y categórica de China, no acepta a Taiwán y, por tanto, hacer negocios, hacer reconocimiento de Taiwán es absolutamente ofensivo para esa relación. A Donald Trump o el gobierno de Donald Trump eso no le interesa, porque en definitiva por lo único que interesa juzgarlo es por los éxitos económicos. En ese contexto ocurre este tema de la posible o la presunta venta de 2.000 millones de dólares de armas a Taiwán, y en ese sentido todavía está por verse si esto, que todavía no ha salido a la opinión pública, se va a revelar y cuál podría ser la reacción. Pero anticipamos que la única posible reacción serían defensores de derechos humanos de dónde van a parar las armas, pero definitivamente no molestaría a nadie a nivel del Congreso, que en definitiva el mismo senador Bernie Sanders declara y denuncia que justamente los congresistas están comprados por las distintas corporaciones fabricantes de armas, por tanto estarían más que satisfechos si se lograra entonces una venta de armas a Taiwán, y no necesariamente preocupados que podría dañar la relación con China. Volvemos contigo. Gracias, Jorge, por esos datos. Bueno, justo después de ese desarrollo que tú nos haces, vamos a poner esta pregunta sobre la mesa, ya habiendo contado la noticia. ¿Qué consecuencias podrían derivar si se concreta, si se materializa esa venta de armas de Estados Unidos a la isla de Taiwán? Y respetando eso que ha dicho tantas veces China, que viola su soberanía. ¿Y en qué se basa el relacionamiento entre Estados Unidos y Taiwán, y de seguir prosperando también qué efectos o qué repercusiones podría traer en términos geopolíticos? China ha dicho varias veces eso es una completa provocación y hace parte de varios de los temas candentes que hacen que sea muy sensible la relación entre Estados Unidos y China. Hacemos una pausa, recordemos esas preguntas, vamos a contactar a los analistas y ya estamos de vuelta. De vuelta para seguir descifrando nuestra jugada crítica de hoy. China-Estados Unidos, nos preguntamos posible conflicto bélico por Taiwán. Ya vamos a descifrar eso, al menos conocer la opinión de nuestros analistas investigadores. Pero primero vayamos hacia algunos puntos que nos ilustran de qué va o cómo ha sido, cómo está siendo el relacionamiento Taiwán-Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán están en el mejor momento de su historia, según dijo el pasado 19 de abril Joseph Wu, ministro de Relaciones Exteriores de la isla. El funcionario agregó que los lazos son más fuertes que nunca y calificó a Washington como el mejor aliado. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el acercamiento entre Taiwán y Estados Unidos se ha intensificado mucho más. En diciembre de 2016, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, le llamó telefónicamente. Desde ese día, la Casa Blanca ha implementado varias leyes favorables a la isla que han provocado la molestia de China. En 2018, la Casa Blanca asumió el compromiso de colaborar activamente para que Taiwán ingrese a diversos organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud. El 1 de marzo de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Viajes, que ayudó enormemente a mejorar el vínculo entre ambos. Esa norma permite que funcionarios estadounidenses viajen a Taiwán para reunirse con sus pares de ese territorio. Esto es absolutamente violatorio del principio de una sola China que propugna el gigante asiático. Por otro lado, se ha intensificado la cooperación militar. Taiwán está interesado en la compra de tanques y aviones de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Al mismo tiempo, Washington ha enviado navíos militares a patrullar el estrecho de Formosa una vez por mes. También han asignado una gran cantidad de personal militar en la embajada de facto que Estados Unidos tiene en Taiwán.
Toda esta ayuda es correspondida por Taiwán a través de fuertes críticas que la isla le hace a China. Le acusa de supuesta dictadura que viola los derechos humanos de su población. Tiempo de incorporar al primero de nuestros invitados. Les digo de una vez de quién se trata. Jorge Luis Ubertalli, periodista, articulista en medios internacionales, analista internacional. Y conecta con nosotros desde Buenos Aires, capital argentina. Gracias, Jorge Luis, por estar con nosotros. Y le pregunto de una vez un interrogante que dejábamos en el aire después de haber contado la noticia. Si esta compra de armamento de Taiwán a Estados Unidos se materializa, ¿qué consecuencias desataría? Un buenos días a todos los que escuchan el estudio, a ustedes que están ahí en Venezuela trabajando duro por Telesur. Bueno, el sitio de Internet Info de Defensa anunció que estaba en marcha la compra de armas por parte de Taiwán a Estados Unidos, fundamentalmente carros de combate y misiles de distinto tipo, fabricados por la General Dynamics, por la Raytheon y la Lockheed Martin, por valor de $2,000 millones. Obviamente, esto es una escalada más del conflicto entre Estados Unidos, que está en una guerra comercial y no tanto con China, en el marco de la conflictividad que hay en el mar meridional chino, donde está la ciudad de Taiwán, y con esta isla, digamos, que es una isla que es una isla como si fuera las Islas Malvinas en la Argentina, que está ocupada por una potencia extranjera en aquel momento, y aunque Taiwán no está ocupada por una potencia extranjera, la gobernación de Taiwán, que viene desde 1949, cuando el Kuomintang perdió la guerra civil con la República Popular China, con la gente que del Partido Comunista Chino de Mao Zedong, desde ese momento es un país que está siendo apoyado prácticamente como una colonia de los Estados Unidos. Entonces, en el marco de esta guerra comercial y de los conflictos en la zona, Estados Unidos está utilizando a Taiwán como trampolín para agredir a China en forma directa, digamos, porque es está a 180 kilómetros de la costa occidental de China. Como ustedes bien saben, porque se dijo ahí, hay una embajada de facto estadounidense en Taiwán que ocupa 14.934 metros cuadrados. Y también Taiwán tiene una oficina en Estados Unidos como una especie de embajada que se llama Consejo de Taiwán para Asuntos de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene en Taiwán el Instituto Americano de Taiwán, que desde 2005 está enviando militares en actividad a la isla. Por lo tanto, el conflicto con China, se agudiza, y no solamente Estados Unidos está utilizando a Taiwán para agredir a China, sino en función del mar Mediterráneo chino, está haciendo ejercicios militares con Filipinas, a pesar de que con Filipinas desde enero de este año ha tenido problemas porque Filipinas ha comprado armas rusas a las que se ponía Estados Unidos, pero sin embargo van a hacer un ejercicio, que se llama Balikitán, en el que participaron 4.000 filipinos, 3.500 norteamericanos y 50 australianos. Y participaron aviones F-35B de fabricación norteamericana de última generación, anfibios y otras armas. Y también es la última cumbre que hubo en Malasia sobre cumbre de seguridad, que se llama el diálogo de Shangri-La, el último 18, el diálogo de Shangri-La que se hizo ahora a principios de junio, también con Indonesia, antes de realizarse este conclave, hizo un acuerdo con los norteamericanos en diversas áreas. Y en ese mismo conclave, el ministro de Defensa norteamericano, Shanahan, dijo que China estaba violando los acuerdos internacionales en torno al paso del mar Meridional chino, y China dijo, por su parte, a través del ministro de Defensa, que si Estados Unidos apoyaba a Taiwán y Taiwán quería independizarse a costa de ellos, el ejército chino iba a participar, que Taiwán era una isla que era parte de la República Popular China, parte de China, y por lo tanto no podía independizarse, y menos con las manos de Estados Unidos. Así las cosas ahí,
Estados Unidos en ese momento, Shanahan dijo que en el 2020 el 60% de la flota naval de Estados Unidos va para el Pacífico, en función de que, según ellos, le corresponde ese espacio territorial. Así las cosas en ese momento. Jorge Luis, permítame incorporar a nuestro segundo invitado. Hemos alcanzado a conectar con él solo por la vía telefónica y no queremos perder la oportunidad. Está en San Sebastián, España, Fernando Moragón, analista experto en geopolítica, conocedor de estos temas. Fernando, bienvenido por vez primera a la Jugada Crítica de Telesur. Gracias por atender a nuestro llamado. Y le pregunto, viendo lo que significa Taiwán en este tablero global que nos luce tan caótico cuando vemos tantas disputas en evolución, China dice que es un interés irrenunciable, pero pareciera que Estados Unidos tampoco está dispuesto a renunciar a este enclave estratégico, que se resiste a ser parte de la reunificación y que al mismo tiempo representa una ruta marítima vital. Fernando, ¿me oye? Sí, sí. Le preguntaba por el significado de Taiwán, ¿no?, que es un enclave estratégico en el tablero global. Y le pregunto también por lo que podría desatar o las consecuencias o repercusiones que podrían derivar de la compra de armamentos de Taiwán a Estados Unidos, tal como han anunciado varios medios internacionales. Bueno, aquí nos encontramos con Estados Unidos está siguiendo una práctica de hace mucho tiempo, es decir, la progresiva y de vez en cuando ventas de armamento a Taiwán, que es una forma de alguna manera de robustecer su posición en todo el arco que prácticamente cerca a China, que va desde, como bien sabéis, desde Corea del Sur, Japón, pasando por Taiwán y llegando hasta Filipinas, es decir, todo eso lleno de bases militares norteamericanas. Esto, ya digo, lo hace en parte para fortalecer a Taiwán en caso de una supuesta o hipotética confrontación con China, pero también es una forma, digamos, de demostrar a China de que están dispuestos a todo. Es decir, hasta el momento lo que hemos venido observando es una guerra comercial, fundamentalmente de aranceles, que empiezan ahora con las sanciones. Ya ha habido sanciones en su momento a empresas militares chinas a través de Rusia, a través de las sanciones rusas, por cooperar con empresas rusas. Luego tenemos el caso de Huawei, que es el más conocido. Se va a sancionar a una empresa de fabricación de cámaras y de sistemas de reconocimiento facial. Y yo creo que eso se va a incrementar, todo lo que es el tema de sanciones. Claramente, de mi punto de vista, en el caso entre China y Estados Unidos estamos en una guerra, sin adjetivos. Es decir, una guerra que en cada momento puede ser de una u otra manera. Como sabéis, hay un concepto que llaman de guerra híbrida, en el cual la guerra convencional, la guerra, digamos, con armas típicas, cañones, tanques, barcos, etcétera, es solo un elemento más de la guerra que se puede usar o no según las circunstancias y los intereses de las potencias. Ahora mismo Estados Unidos tiene una ciberguerra con China, esta es permanente, lo que pasa es que no nos enteramos, o sea, no llega al gran público. Ha iniciado una guerra económica, primero con aranceles y luego está ya empezando con sanciones, claramente, como en el caso de Huawei, incluso con detenciones, como la hija del fundador de Huawei en Canadá. Y puede seguir de otras muchas maneras. Una de ellas es incluso la guerra, una guerra limitada, que puede ser o bien en el Mar del Sur de la China, o bien provocar en un determinado momento a Taiwán, empujarla a que Taiwán proclame su independencia. Taiwán no quiere proclamar su independencia, ni siquiera el partido independentista, más allá de una cierta retórica independentista. Yo he podido comprobarlo hablando con gente de Taiwán. Ahora bien, Estados Unidos manda en la zona y manda sobre Taiwán. Si en algún momento Estados Unidos considera que para debilitar a China es necesario usar a Taiwán, pues lo usará. Porque sabe que si, por ejemplo, Taiwán declara la independencia, eso obligaría necesariamente a China a tener una acción militar contra Taiwán. Y los americanos, que llevan haciendo estudios de hace mucho tiempo, por ejemplo, hay un estudio ya de unos ciertos años, de 2015, de la RAND Corporation, que es una fundación, la más antigua, un think tank
norteamericano que está ligado al Pentágono y que trabaja para el Pentágono, bueno, pues hicieron un estudio de cómo qué pasaría en una guerra entre China y Estados Unidos entre 2015 y 2025. ¿La conclusión a la que llegaron? Que cuanto antes hagan una guerra, mejor. O sea, el coste para ellos será menor, tanto en material como en personas, en bajas. Con lo cual es una carta que no descartan. Y tienen fundamentalmente esas dos bazas, una de Taiwán, empujar a Taiwán a declarar independencia, lo que supondría una guerra, y dos, la del Mar del Sur de la China. Luego tendrían otras cartas, como favorecer el yihadismo en una región, es la región autónoma de Xinjiang Uyghur, que está encima del Tíbet, que es de mayoría musulmana, y donde hay ciertas noticias que son difíciles de comprobar de que varias terroristas, grupos terroristas de Siria, que eran de origen centroasiático, los están llevando en helicóptero hasta el norte de Afganistán para que puedan pasar a Asia Central y a esta región que digo de Xinjiang. Con lo cual, digamos que tienen todo un arsenal de armas, algunas más convencionales, otras son económicas, otras son la guerra en el espacio, etcétera, que irán usando según ellos crean conveniente. Entonces, sí, es decir, tenemos que enclavar la venta de armas en algo que es evidente que se ha hecho siempre, es decir, de vez en cuando Estados Unidos le vende armas a Taiwán y al mismo tiempo provoca a China, porque China evidentemente no está de acuerdo con esa venta de armas, y ahora además pues es una advertencia diciendo, mira, le vendemos armas a Taiwán igual que le hemos prohibido prácticamente todo tipo de actividad a Huawei en Estados Unidos y vamos a seguir haciendo cosas de estas. Claro. Ese es el mensaje un poco. Claro. Fernando, gracias. Quiero volver con Jorge Luis, que amablemente nos espera. Jorge Luis, hay dos cuestiones, ¿no? Si en esa guerra que tiene todas estas aristas que estamos describiendo, con su ayuda, con la ayuda de Fernando, con los materiales que hemos preparado, podríamos considerar finalmente la opción bélica, es decir, siendo Taiwán el polvorín, ¿no? Lo que desate esta cuestión. Y le pregunto por el independentismo, por el separatismo, a lo cual hacía alusión Fernando, si es que acaso no sería un acto suicida, viendo las diferencias tan enormes que hay entre la isla de Taiwán y toda la República Popular China. La República Popular China. Estados Unidos está en decadencia, es un país imperial en decadencia y por lo tanto recurre a cosas que parecen descabelladas. Inclusive en la última reunión que hubo en San Petersburgo, ¿no? El último encuentro que hubo en San Petersburgo hace poco tiempo, donde se reunieron Putin y Xi Jinping, sugirió que de alguna forma, tácitamente, que los que podían incentivar todo este conflicto con China son los asesores que tiene, o sea, Pompeo, Bolton y otros que tiene por ahí. Pompeo ya hace poco en Suiza también acusó a China de esclavizar a la EMUR y también dijo que creaba problemas en la zona. Porque ocurre que los Estados Unidos, tanto Rusia como China, han superado la dama del comercio, la producción y la cuestión financiera internacional. Por ejemplo, en ese momento en San Petersburgo habló Xi Jinping y dijo que la franja y la ruta de la seda coincidían con la Unión Económica Euroasiática mayor que ha construido Rusia con los países alrededor del Caspio. Rusia ha construido esto en el 2015 y ha reorganizado la relación con esos países que formaban parte de la Unión Soviética y que ahora se han independizado, entre comillas, de Francia. Que también es un país que linda con el Mar Caspio. Como se sabe, el Mar Caspio es una zona en donde se concentra la energía mundial, gran parte de la población, y la zona de Eurasia, que es la que comprende esta zona, ha sido siempre apetecida por las grandes potencias. Primero, Adolf Hitler quería llegar ahí justamente para aprovechar el petróleo para alimentar a sus tanques y demás. No lo logró hacer. También, General Brzezinski, que fue asesor de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, en un libro que tiene, que dejó cito en una nota que escribí hace poco en Data Urgente, en la agencia de recibo, en un libro que tiene, citó que la importancia de la zona de Eurasia
en tanto dominar la zona de Europa, la zona de África y otras cuestiones. Así que Estados Unidos prácticamente en todo lo que está emprendiendo, lo está emprendiendo con la cabeza gacha y dándose cabeza, la cabeza contra la pared, y ahora quiere utilizar a Taiwán, como lo utilizó siempre, para agredir a China, tanto lo hace con la República Popular Democrática de Corea, en el marco de querer la guerra de China, diciendo que si abandona el socialismo, más o menos así, tendrían, o por lo menos se desalinean de Rusia y China, habría grandes inversiones de los Estados Unidos. Posiblemente está hablando de las tierras raras. Ustedes saben que China, si lo niega las tierras raras que exporta Estados Unidos en un 80%, Estados Unidos le podría fabricar ni siquiera un montón de artículos tecnológicos, incluso de militares aeroespaciales. Así que así está la situación, así actúa Estados Unidos. No creo que la guerra llegue a darse ahí, pero están creando una situación tensa con China, con Rusia, con Irán y con varios países, entre ellos, los que saben, Venezuela, Cuba, Nicaragua, en este ámbito, en este imperio. Y realmente esos son monopasos arreglados que está dando una potencia en declive en el marco de una crisis orgánica mundial del capitalismo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Fernando y Jorge Luis, muchísimas gracias. Han sido ustedes muy amables por habernos atendido. Les despido y espero poder conectar con ustedes en una próxima. Hay también cuestiones que queremos tratar o hacia las cuales queremos encaminarnos en la próxima parte. Está la posibilidad de que China pueda introducir limitaciones en una cuestión que domina y muy bien y de lejos, que es la exportación de tierras raras y que entre otras cosas son vitales para la fabricación de vehículos y también de dispositivos electrónicos, y con eso conectamos con la carrera del 5G, ¿no? Que también tiene sus repercusiones geopolíticas. Y luego saber qué intereses tiene Estados Unidos, que hace parte de esas disputas que se dan en el mar de la China Meridional o en el mar del sur de China, en el Océano Pacífico. Una última pausa en la jugada, conectamos con nuestro siguiente invitado y ya venimos con más. China-Estados Unidos, posible conflicto bélico por Taiwán, nos preguntamos hoy en la jugada de Telesur. La disputa por el mar de la China Meridional tiene varias aristas geopolíticas. Allí se cruzan consideraciones estratégicas, energéticas, económicas y financieras que se relacionan con esa necesidad de asegurarse abastecimiento de recursos naturales y de controlar la principal ruta marítima del este del Asia. Ya vamos a responder interrogantes que dejábamos en el aire con nuestro invitado. Primero portamos esta pieza. Sus aguas albergan más de 400 islas, arrecifes y bancos de arena y numerosos archipiélagos, entre los que destacan las islas Spratly y Paracel. En cuanto a recursos energéticos, se estima que el mar de China Meridional contiene 7.000 millones de barriles en reservas de petróleo y 900 billones de pies cúbicos de gas natural. Por sus aguas pasa la segunda ruta comercial más importante del mundo debido al enorme flujo de bienes que la atraviesan con destino a las mayores economías asiáticas. En la actualidad, son 6 los actores involucrados en la disputa por su soberanía: China, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y Taiwán. China basa sus reclamos en razones históricas y en la defensa de estas islas que llevó adelante frente a invasiones de Francia y Japón en diferentes momentos del siglo XX. En octubre de 2015, un demoledor estadounidense violó una barrera de 12 millas alrededor de las islas por primera vez. Esto motivó que Pekín calificara a la operación estadounidense como una provocación muy grave. En junio de 2018, la tensión aumentó cuando China desplegó misiles en varias islas del archipiélago. El secretario de Defensa de entonces, James Mattis, señaló que el gigante asiático buscaba intimidar y coaccionar a sus vecinos. Sin embargo, el general He Li del ejército chino destacó que las islas son territorio chino y que su país tenía el derecho legal y la obligación de defender su soberanía. Para proseguir con el análisis está con nosotros Simón Colmenares, escritor, conferencista, especialista en neurociencia, conflictos no convencionales y guerras de quinta generación, autor de varios libros, por allí me dijo que trajo uno más. Gracias, Simón, por estar acá. La orden, gracias por la invitación. Simón, ¿no es poco el potencial petrolero, gasífero, de recursos financieros, económicos que está en juego, no?
Sí, es una zona realmente muy, muy estratégica. Es bueno adentrarse, como ustedes hicieron, hay un aspecto histórico, un aspecto que tiene que ver geopolítico y sobre todo la parte financiera. Desde lo histórico, en un 845, un 844, los Estados Unidos de Norteamérica intentó anexar esta parte, esta provincia de Taiwán. Posteriormente, cuando ya lo pasa a potestad de Japón, un 895, por lo cual estuvo ahí durante 50 años, hasta que perdieron internamente en China una guerra civil que duró más de 30 años, terminada la Segunda Guerra Mundial, Japón lo regresa, 945. Pero 3 años posteriormente se dividen, o sea, al ganar el Partido Comunista, los nacionalistas migran, se van aproximadamente 2 millones de personas, van directamente a Taiwán, entonces se refugian en Taiwán, ya eso era, formaba parte totalmente de China. Ellos lo consideran como una provincia nacional y empezaron desde ese momento a querer hacerse, a separarse totalmente, incluso lo llamaban República de China, no parte de la República Popular de China. Desde esos tiempos comenzaron esos arduos inconvenientes. Ahora, desde lo geopolítico, los Estados Unidos de Norteamérica ya le vendía armas. ¿Por qué le conviene venderle armas en ese momento? Similar a como hizo en su momento en la Segunda Guerra de Indochina, que tiene que ver con Vietnam, o con la parte que ayudó a dividir Corea del Norte y Corea del Sur. Es una zona estratégica. Por allí circula el 33-34% del comercio mundial. Eso es muchísimo. Hay un altísimo potencial gasífero, un altísimo potencial petrolero. Es estratégico esa zona. Entonces, es parte del mar oriental de China, que parte de la parte del sur, un poco más allá de Japón, Corea del Sur. Entonces, si tú unes esas zonas, Corea del Sur, Japón, Taiwán, reconociéndole a algunos estados y su soberanía, que no la tiene, obviamente, no son 16, el más importante es el Vaticano, lo demás son algunas islas, no porque sean menos importantes, sino a nivel estratégico, político, nacional. Y si vamos hacia la parte bajando, directamente llega justamente hasta Vietnam. Sí. Entonces, de eso concretarse, China, la República Popular, la parte continental, no tendría salida al mar, no tendría totalmente, quedan aislados. Entonces, fíjate que hay un gran proyecto que es la ruta de la seda del siglo XXI. ¿Cuál eso es vital? Eso aparte también se está jugando, ¿no?, por esa ruta. Se está jugando también y se quiere justamente bombardear eso. ¿De qué depende que eso no prospere? La parte estratégica de China, que tiene que ver con su mar meridional. Taiwán, reconocerle la soberanía, cosa que es imposible. Lo que quiso Taiwán hasta no hace poco tiempo fue recuperar la China continental. Eso ya es imposible, ¿verdad? Que tenga soberanía es prácticamente imposible también, pero que sí se le siga enviando armas para mantener un conflicto en la zona y los Estados Unidos tratar de permanentemente estar invadiendo. Ellos pasan recurrentemente por esa zona aduciendo el principio de navegabilidad en libertad o, sí, o libre navegabilidad. Eso es cierto, pero también hay referencia de que no pueden ir armados o con las armas activadas y menos ejercicio de guerra, porque es una zona soberana. Entonces, fíjate, es la parte continental o en la parte que tiene que ver con el derecho marítimo. Entonces tú tienes tu zona personal, propiedad nacional, soberana, que es hasta 12 millas náuticas, eso son aproximadamente 19 kilómetros, pero hay un mar territorial de zona exclusiva económica, donde el Estado soberano es el que explota, que llega hasta 200 millas náuticas, son más de 319 kilómetros. Al China perder esa zona, automáticamente pierde derecho. Ahí está el 10% de la pesca del mundo, 23% del comercio mundial, petróleo y también muchísimo gas. Entonces la soberanía, aparte que le traba totalmente su parte comercial y estratégica. Ahora, Simón, esto se enmarca en una guerra comercial que comenzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la imposición de aranceles, y China dijo: no me queda otra opción que reciprocar la medida de la misma forma. Y así hemos visto todo lo que ha ocurrido durante estos meses. Yo le pregunto si en ese contexto, o viendo ese contexto, también está la posibilidad de que China soberanamente decida limitar una cuestión que ya referíamos, domina muy bien y de lejos por sobre Estados Unidos y otras potencias, que es la exportación de las tierras raras, su industrialización, que son tan vitales para crear dispositivos electrónicos, fabricar vehículos, entre otras cosas. Sí, así como el coltán es sumamente vital para la parte micro y nano, las tierras raras son necesarias para hacer las aleaciones, incluso para fabricar automóviles. Actualmente tiene que ver con aleaciones de aluminio. Y eso es vital. Son altamente dependientes de las tierras raras. Uno de los más grandes productores o las que tiene son China. Entonces esto viene un poco, esta jugada
igual que el nombre de tu programa, crítica en este momento, sí, a tratar de presionar por una vía militar, que lo han hecho en otras oportunidades, pero en esta vez más, para tratar pues que la República Popular China no implemente medidas contra diversas empresas, no solamente no venderle más tierras raras, sino contra la misma Apple, por ejemplo, es muy dependiente de ello, y ese mercado, la telefonía y muchos otros. Entonces, es un poco buscando esa parte de equilibrio. Tiene que ver mucho con la parte financiera. Entonces, estas empresas, porque si se pones a ver como Estado, como nación, los Estados Unidos de Norteamérica no venden armas. Esa guerra está privatizada y esos insumos y esas empresas son empresas norteamericanas sujetas al derecho de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, quien le vende allí es la DynCorp, pero también Lockheed Martin Corporation y otras. Estas son empresas que cotizan directamente en Bolsa de Valores de Estados Unidos y es como una parte de capitalismo salvaje donde logran un plus. Cada vez que hacen esas grandes ventas, incluso sin que haya guerra, aumentan los indicadores bursátiles. Estas mismas empresas vendieron en la invasión de Irak directamente. Mantuvieron el conflicto luego de asesinar a Saddam Hussein, luego de mostrar en no más de 3 años que no había arma de destrucción masiva, mantuvieron el conflicto durante 7-8 años. El índice bursátil de estas empresas, de estas mismas, se llama ADI, Índice de Defensa Norteamericano, AMIC Defense Index, aumentó del 4% a 1010%. O sea, su valor aumentó en más de 1000% de estas empresas, sin necesidad de realizar otro tipo de factores. Entonces, desde ese punto de vista, vemos incluso más allá quiénes son parte de los propietarios de esta empresa. El fondo Vanguard. Vanguard es el cuarto poder en el mundo que maneja la parte financiera a nivel bancario, fondos de pensiones, fondos de retiro. Detrás de ellos, pues las mismas familias que siempre dominan el mundo. Entonces hay el poder económico simplemente bajo el control de la ruta de la seda, frenando a la República Popular de China y tratando de buscar un salvavidas al dólar papel. Recuerda que existía el petrodólar, que ya eso es muy, ya casi no existe en la medida que los estados empezaron a tratar de transar petróleo en otras divisas, en yuanes, en rublos, en euros. Y China, pues por supuesto, lanza el petroyuan oro, que es doblemente blindado en petróleo y en oro. En la medida que los estados empiezan a desprenderse, ¿verdad?, de su dolarización, Estados Unidos como potencia empieza a perder pues espacio y poder. Ellos dependen nada más de dos cosas: del poder que le da el dólar como patrón de convertibilidad y de comercio, y el poder que le dan las aguas del mundo para navegar. Si ellos no navegan, por supuesto, sus fuerzas navales no pueden pasar por ningún sitio. Por eso defienden tanto, y en Venezuela lo hicieron el 9 o el 10 del mes pasado, cuando una fragata, ¿verdad?, el guardacosta, llegó a 18 millas náuticas de las costas de Venezuela. Se cuidaron de no entrar más allá de 12 millas náuticas, menos, pero sí en los 200 que tiene que ver con la zona económica exclusiva. ¿Tú crees que las provocaciones van a continuar entonces? Las provocaciones van a continuar y es muy... Y si eso es así, es muy difícil pensar una China que vuelve a sentarse en la mesa, tratar de dialogar, concertar de manera pacífica, o China va a seguir apostando a esa... Esa es la mentalidad que tuvo... Heredó Vietnam y por eso ganó la guerra contra Estados Unidos, que fue la paciencia. Y los estadounidenses, pues, se volvieron adictos a las drogas porque no soportaban esperar. Los chinos son especialistas en la paciencia y ellos son especialistas. Cuando se está en tranquilidad, en paciencia, se puede negociar, pero también se puede estar preparado para el conflicto. Ellos están preparados para ambos lados. Yo creo que los norteamericanos, simplemente Estados Unidos y Norteamérica, están presionando por todas las vías que ellos tienen posible, pensando que de ese modo pueden frenarlo. Pero eso ya es... ¿Pueden doblegar a China? Que sí, es imposible doblegarlos. Si necesitan ir a la guerra, ya ellos lo dijeron, lo van a defender por todos los medios. No estamos dispuestos a ceder ni un centímetro de tierra, decía Xi Jinping, porque hace parte de nuestra soberanía. No es solamente un territorio, es su economía, es su futuro, es su salida al mar. Si no, pues desde Corea del Sur hasta Vietnam estarían totalmente cercados con el derecho marítimo. Claro, además tiene sus aliados allí también, Estados Unidos. Hace poco estaba liderando ejercicios militares que llamaba Vanguard Pacific, lo reseñábamos. Sí, tiene tiempo realizándolo. Y más aún cuando ves que China tiene una alianza, como la historia es tan dinámica, ¿no? Cuando reconocen a la República Popular China, fue Jimmy Carter, 1979, los que se oponían eran los rusos. Justamente, fíjate, la historia es tan dinámica que ahora el gran aliado para un mundo multipolar, antihegemónico, justamente la alianza China, Rusia y gran parte de los países del mundo, sobre todo Venezuela, que ha sido como un punto focal de debate geopolítico, estratégico y sobre todo ideológico de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Simón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus consideraciones. Hasta pronto. Gracias. Pasemos nosotros a nuestras conclusiones.
Bueno, allí tenemos varias ideas sobre la base de lo que intercambiamos con nuestros analistas. La isla de Taiwán, que hace parte de la República Popular China, un enclave estratégico en el mar de la China Meridional, es otro punto y no menor en el abanico de diferencias o de tensiones que se avivan entre China y Estados Unidos en un tablero geopolítico de caos global. Más del 30% del comercio mundial, por dar tan solo un dato o por recordar tan solo un dato de los que hemos dado, circula por este paso marítimo comercial. Y evidentemente Estados Unidos, que se cuela, que mete sus narices en la zona, seguirá apostando a vender armas y a desafiar la política de una sola China, dos sistemas, para tratar de contener a su principal rival geopolítico, comercial, financiero. Así llegamos al final de esta jugada crítica. Como siempre, gracias por su confianza y su compañía. Sigue en sintonía de Telesur. Nos seguimos viendo.